Bienvenidos a todos al Ernst Happel Stadium de la capital de Austria. Estamos en Viena. No es un sueño, no es una fantasía, por mucho que nos cueste creerlo, Pepe. Es el mundo real. Frótense también ustedes los ojos y seguirán viendo, sí, España está en la final de Eurocopa del año 2008. Ay, Dios mío, si no lo veo, no lo creo. Me estoy frotando los ojos. Es verdad, que yo no termino de creérmelo, Javier, que estoy seguro de que le pasa lo mismo a muchísima gente. Es que el equipo nacional no se había acostumbrado a tantas decepciones, pero ahora hay que creer que todo, absolutamente todo, es posible. Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora la expectación bulle en el estadio cuando comienza el partido. Óscar Sonejé, Justo Ruiz, Chema, Antoni Sivera, Julián Sánchez, Chema, Marcio Vieira. La posesión vuelve a ser del jugador Fernando Torres. Buen cabezazo. Julián Sánchez. Óscar Sonejé. Ayala. Antoni Sivera. No puede controlar el cuero. Sube el balón con un solo toque. Fernando Torres. Perfecto ahora al recuperar la pelota. Óscar Sonejé. Antoni Sivera. La defensa se ha hecho con el balón. Esto no es rugby, pero vale. Bien jugado. Eso es un buen balón. Julián Sánchez. Qué bien están tocando el cuero. Se apoya. Mete el pie y se lleva el esférico. Sergio Ramos. David Villa. Se ha subido a la moto y así no hay quien le coja. Hay tantos jugadores defendiendo que no tenía nada que hacer. Ayala. Antoni Sivera. Ayala. Justo Ruiz. David Villa. Justo Ruiz. La defensa no puede perder de vista ese balón. Julián Sánchez. Chema. La defensa se adelanta al contrario. Corta el ataque de forma tajante. ¡Qué velocidad! David Villa. Fernando Torres. ¡Qué bien se ha llevado la pelota! ¡Justo Ruiz! ¡Cuidado que va! ¡Sí, señor! ¡Vaya golazo que se acaba de sacar de la manga! Podría haber disparado alto, claro, pero ha visto un hueco para abajo y ha mandado el balón justo ahí. Eso es precisión. ¡Qué definición! ¡Qué golazo! Con tanta clase que es penalti, penalti, penalti. Lo vio claramente el colegiado. Y ahí está David Villa, que se acerca al punto fatídico para lanzar el penalti. Parece que ha estado tirando penaltis toda la vida. Marcio Vieira. Qué buen pase metió en profundidad. Justo Ruiz. Chema.
Usturri. Manolo Jiménez. Ha centrado la olla. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gran juego colectivo! Una gran jugada repleta de pases con final feliz. ¡Qué golazo! ¡Excelente oportunidad! El portero ha tenido que estirarse para despejar. Silva. La bola tiene que llegar muerta para poder rematar en el centro. Aleja el peligro. ¡Qué oportunidad! ¡Eso y eso es gol! El árbitro ha estado muy bien aplicando la ley de la ventaja, eso está claro. El colegiado tenía muy claro que esta jugada pintaba gol y merecía la pena aplicar la ley de la ventaja. Se retiran a vestuarios con el empate a 2 en el marcador. El primer tiempo ha sido más bien feucho, ¿eh? Javier, todo el mundo está hablando de una sola cosa, del penalti. ¿Va a ser el segundo tiempo más de lo mismo o nos van a sorprender con algo nuevo? Habrá que verlo para saberlo. ¡Dios mío, qué velocidad! ¡Chuta puerta! El portero la para, pero sigue en juego. Sergio Ramos. ¡Qué ocasión más buena para un centro! Eso puede ir a puerta. Saque de portería a favor de Andorra. Manolo Jiménez. ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué balón! Ha reaccionado muy bien en defensa. Por la banda. ¡Una buenísima oportunidad! ¡Gol! ¡Muy bien hecho! ¡Qué gol! Esto sí es buen fútbol. Gracias a ese gol, ahora tienen ventaja. ¡Qué sprint! ¡Qué capacidad tiene! ¡Qué bien cómo llegó justo para evitar el gol! Se van a producir cambios, a juzgar por la actividad que está sucediéndose ahora mismo en las bandas. Manolo Jiménez. Roba la pelota perfectamente. Una entrada muy buena de la defensa. Fernando Torres. Fernando Torres. Golpea en el poste. Chema. La pelota ha quedado muerta en tierra de nadie. Marchena. Despeja de cabeza. Fábregas. Fernando Torres. Tienes abierta la reja, regateale y la portería será... ¡Ha marcado! Han logrado marcar en el último momento. Parece que no tiran la toalla. No hay duda, el portero no tiene hoy su mejor día. Fernando Torres. ¡Qué facilito lo tiene! Y otro golito más que sube el marcador. Con
dos goles ya en su cuenta particular, va a hacer todo lo posible por buscar un tercero. Tanto va Alcántara Lafuente, que por fin ha conseguido marcar. Óscar Sonejé, Ludovic Clement, Marc Bernau. Óscar Sonejé, Ludovic Clement. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. Fernando Torres. Una buena oportunidad para definir. Él estaba muy alejado del esférico. ¿Podrá disparar? El portero despeja con la punta de los dedos. El secreto del portero ha sido su colocación. El saque de esquina es muy cerrado a las manos del portero. Marc Bernau. Antoni Sivera. Muy bien visto. Ha salvado una situación peligrosa. La verdad es que no han parado de lanzar a puerta en todo el partido y esa ha sido la clave de la victoria. We'll be right back.